Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes. Eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense ustedes con comprenderlo, y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su divina madre cósmica, para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno unos días, otras veces meses, para poder llegar a desintegrar un defecto. Ahora bien, si hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera, porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente. Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en 6 meses o un año de trabajo, puede desintegrarlo en un mes o en 15 días o en una semana en la novena esfera. Allí hay que clamar a Devi Kundalini para que ella pulverice tal o cual error. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí en la trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser, y nada más que el ser. Mis pensamientos no brotan, pues, del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo.